nuestros cuerpos. Arrancamos una noche más. A volar con el caballo al lado de tres en vivo. Desde San Juan. Arranca. Soñando por cantar. Dale. Absolutamente temblando como una cuerda. Hoy a la tarde, en este es el show con Majo, debutando como nosotros. Muy bien. Somos realmente muy bendecidos por hacer este programa. Y por todo el partido, y por todo el país, buscando sueños para poder realizarlos. Es un trabajo extraordinario. Jamás pensé que la vida me iba a poner en este lugar. Soy muy agradecido. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Pertenezco a un canal y a una productora con gente muy elevada que hacen que este programa tenga vida y salga al aire. Muchas gracias Pablo Codevila, muchas gracias Ariane Suar, gracias Coco Fernández, muchas gracias, gracias a vos, que te voy. Gracias Marcelo por esto que se llama Soñando por Cantar. ¡Dale! La casa de don Faustino Sarmiento, que la habremos estudiado tanto en el colegio. Ay, ay, las cosas que me contó Majo, que sintió. Estaba el telar, ¿eh? La camita, todo, la higuera. No, tremendo, tremendo. Estamos acá, estamos en San Juan, estamos felices. Arranca una noche más del caballo al lado del 13. Arranca Soñando por Cantar. Vamos a presentar a los jurados. Y empiezan a vibrar, claro que sí. Se viene. Cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir, escribió esta negra hermosa, Patricia Sosa. www.el13tv.com. Tómense el tiempo de escuchar las devoluciones de nuestros jurados. Una cosita, escuchen desde dónde le hablan a los chicos que recién quieren ser estrellas. Hoy. Se escucha atrás Valeria gritando Patricia, Patricia. Es extraordinario. Hoy, en reemplazo del ángel del 13 de Alejandro Lerner, aquí, el señor Raúl Lavier. Todo Buenos Aires en esa cara. Una postal de Buenos Aires. Está Raúl Lavier, el obelisco y Raúl. Comedias musicales, pero de reír, de llorar, tango, todo, toda la música en esta bestia. Es un gran regalo para nosotros. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Hoy cuando te vimos entrar en el almuerzo, a todos nos saltó un aplauso espontáneo. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias. Fuerte el aplauso para una recontra figura de la canción de Latinoamérica. Hoy en el jurado, el sensei, el medium. Ayer por hacer quilombo casi nos echan del hotel. El señor Oscar Mediavilla. Oscar Mediavilla, el mítico productor y músico. Y cerrando esto, ¡ay, la alegría clavada en su cara! La sonrisa eterna, la voz argentina, ¡Valeria Lee! Hoy están los Rolling Stones parados en el medio. Esto a sus máquinas. Este momento es hermoso. Del ambiente, de la música, de toda Latinoamérica. Son los jurados de este programa. ¡Claro que sí! Este programa que arranca, ¡un, dos, tres, dale! Participante número uno en el Caucete, San Juan. Tiene 25 años, trabaja en un frigorífico. Su nombre, Jesús Tejada. Fuerte, fuerte. Abrir la noche, ¿no? Como está hoy el Estadio El Cantón, y que está. Hay gente hasta el techo, ¿eh? Hay gente hasta el techo. No, no, es impresionante. Vean la hinchada de Jesús, lo que es. Estar bullanguera, los carteles de todos los colores. Jesús, sos lo mejor. Te apoyamos. Trabajás en un frigorífico. Cargar sí, la media redes, es todo. No, no, frigorífico de frutas. Ah, de frutas, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y sabían tus compañeros que venías a cantar? Sí, por supuesto, son uno de los principales que me arengaron para poder estar acá. ¿En serio? Muy bien, muy bien. Ahí están todos los compañeros, la familia. El trabajo, la familia, todo. Hay que abrir, ¿eh? Hay que abrir esta noche, ¿eh? Está. Es una bola de energía. Es tremendo lo que estamos viviendo. Me encantaría estar a la altura de las circunstancias como comunicador para poder llevarlo a la mesa de ustedes. Esto es tremendo. Y te digo la verdad, no quisiera estar en tus zapatos hermosos, coquetos. Hay que abrir esta noche, ¿eh? Hay que cantar acá. Va a cantar. Abriendo esta segunda y última noche en San Juan. Canta Locura de Jorge Rojas. Concentrado, buscando esos ángeles que vengan a ayudarnos en este momento. ¡Canta Jesús Tejada! Mira qué nombre tenés. ¡Y canta el país! ¡Arranca! ¡Música! Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer que el amor hace posible hasta aquello que no es. Por dejar mi corazón volar tan lejos, voy camino a la locura por tus besos. Por amarte así he perdido la razón esta vez, y no voy a arrepentirme si me toca perder. Es tan grande mi pasión que ya no hay duda que me lleva simplemente a la locura. Ámame y deja que yo quede hasta enloquecer. Ayúdame a matar este deseo que poco a poco va quemándome la piel. Tenga final esta locura.
Qué fuerte, la verdad, poder estar acá ante toda esta gente, ante este jurado hermoso, compartir todo lo que vivimos en todo el día, estar con vos, Mariano, la televisión, todo, todo, es muy fuerte todo, la verdad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por presentarse. Somos... Nos encanta que los castings sean multitudinarios. Nos encanta dar este show porque es un show hermoso y la gente lo recibe con mucho amor y nos los hace saber. Somos gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Patricia. Buenas noches, San Juan. Ah. No, es tremendo, es tremendo. Explosión, ¿eh? Buenas noches. Es tremendo. Maravilloso, maravillosa la energía que hay acá adentro. Jesús, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Jesús, ¿vos te dedicás a cantar? Sí, tengo un grupo de folclore que recién sí. están haciendo con el compañero que estuvo cantando anoche acá. Cantó samba para olvidar, estuvo acá anoche, sí. Es la otra voz del grupo, los Ipaqué, así que es el grupo de folclore que ¿Y tengo. ¿Y recién empiezan? ¿Cómo? ¿Recién empiezan? Sí, hace un año y medio, los Ipaqué se llaman. Los Ipaqué. Ipaqué. Bueno, Jesús, tenés muy linda voz, abrir el fuego es una cosa brava. Sobre todo con esta cantidad de gente. Vi que a veces desafinabas un poquito, pero eso yo se lo adjudico a los nervios de abrir el fuego, porque es la parte más difícil de todas. Tenés una excelente voz y creo que sos una persona afinada, que por ahí te jugó una mala pasada eso, pero me gustó mucho tu interpretación. Perdón, sí, yo pienso que arrancamos a todo vapor. A todo vapor, sí señor. Nos vemos en la final, amigo. Arrancamos con todo, nos vemos en la final, amigo, le dicen. Un placer para nosotros. Para vos. Muchas gracias. Claro, bueno. Muy bien, así arrancamos, claro que sí. Se ríe la Raúl, ¿está todo bien? ¿Todo tranquilo? Maravilloso, maravilloso. Espectacular, muy bien, mejor así. Gracias. Participante gracias. Número 12 de San Juan Capital, tiene 26 años. Es profesora de canto. Su nombre es Joana Acosta. Estaba muy bien atrás. Nosotros, cuando empieza a sonar la música y la gente empieza a bramar así, así que se viene. Estamos todos muy, muy conectados y ella estaba muy tranquila. Muy tranquila. ¿Eh? Sí, tranquila, bien. Me encanta, me encanta. ¿Sos profesora de canto? Sí. ¿En colegios? Sí. En un instituto doy clase de canto a niños, chiquititos de 5 años. Ay, qué bien. En adelante. Muy bien, muy bien. Va a cantar Una historia de amor de Celine Dion. Y Valeria ya se... ¡Opa! Mirá qué jugada. Acá Celine Dion, ¿no? Es como jugar en el Bernabéu. Es difícil. Va a cantar Una historia de amor. Canta Joana Acosta. Y canta el pueblo. Música. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos fieles abrazándose en una misma piel. Si tú eres mi
Tremenda. ¿Pero de dónde? Pero... No, no, no. De repente hizo... Sí. ¡Ah! Pero es Mr. Jekyll y Mr. Hyde. No, tremendo. Sí, Raúl. Buenas noches. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. Joana, querida, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se hace para enseñarle a cantar a un niño de 5 años? Es muy difícil porque es difícil. Se van, vienen, pero... Es difícil. Sí. Yo estoy seguro, muy seguro, porque me pasó a mí recién cuando estaba detrás para entrar aquí a, y escuché este público maravilloso que, sí, que tenemos en San Juan con esa fuerza... Que me erizó totalmente la piel, pero de aquí a la China. Y mira que estoy acostumbrado de pronto a todas estas cosas. Me imagino que a vos también te debe haber pasado lo mismo, porque es duro salir. Y ahí tal vez un poquito te faltó en la afinación algunas notas y no estabas tampoco a tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, pero de cualquier manera estás en la final. ¡Esa! Jugado muy, muy, muy picante y muy preciso en las devoluciones y los chicos se escuchan en todas las provincias, están todos escuchando. Sí, mi amor. Sí a la vida. No, Dios. Eso. Ahí está Joana. Sí. Joana, sí a la vida. ¿Te cuento por qué? Joana, tu voz es un milagro. Joana, sí a la vida. Otro más cartel decía la vida. Mira todos los carteles. ¿Qué decía la vida? Porque mi mamá me tuvo a los 6 meses y nací, pesé 1 kilo y bajé 800. Así que quiero darle gracias, una, a mi papá por elegirnos a las dos y otra a mi mamá por haberme tenido y otra a Dios por darme la vida y estar de pie acá, poder cantarle a toda esta gente. Muchas gracias. Se lo vino a cobrar, la rompió toda, cobró con creces. Joana Costa se mete en la final de esta noche de San Juan. Qué linda, qué linda. Y se lo lleva una de las gaviotas sanjuaninas. Cuando se esa salida es hermosa. Con la cámara de Bambán, que está cumpliendo años el gordo Bambán, y ayer se vistió de mujer. Participante número 3 es de Posito, San Juan, tiene 26 años, es kiosquero. El kiosquero de Posito, su nombre, Emanuel Pagliari. Buenas noches, San Juan. ¿Todo bien? Muy bien. Tranquilo, con sonrisa, estaba de atrás. Muy bien. Kiosquero. Kiosquero, bueno, emprendiendo cosas, ¿no? Kiosquero, sí. Hago comida. Kiosquero porque también tenés muchos kioscos, así como no, en no, la no, jerga, en o kiosco casa, de verdadero. En casa me he puesto un kiosco. Muy bien. Vendo comidas rápidas también, así que para... ¿Cuál es la especialidad? No, de todo, hay pizza, y lomo, de todo un poquito. Va saliendo. Sí. Va saliendo. Para los que pasen por ahí. Y aparte, te dedicas a cantar. A cantar también. ¿Sí? ¿Cantás en las fiestas familiares? En algún... Fiestas familiares, estoy todos los fines de semana también, así que... ¿En un bar? Sí. ¿Ahí en Posito? No, no, acá en el centro. Bien, muy bien. ¿En qué bar estás? Remigio se llama. Muy bien. Saludos. Ahí las aplaude la gente ahí. Con los chicos de Piano Bar. Va a cantar. Buenas noches, jurado. El kiosquero de Posito. Del bar... A esta pista, a este escenario tremendo aquí en esta noche de San Juan. Será lo mismo para él el bar que el escenario, con más de 12.000 personas que llegan hasta el techo, allá en el fondo, allá arriba de todo. ¡Canta, amiga mía, de Alejandro Sanz! ¡Canta, Emanuel Pagliari! ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para hacerte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma una libertad, que es lo que me hace falta.
llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, aunque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría, pero esta es mi manera de decir las cosas. No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Amiga mía, necesita de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tanto rodeo, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. ¡Esa es Manuel Pagliari! Bien, bien. Gracias por la oportunidad. Por favor, un placer. Oscar. Amigo Manuel, ¿cómo estás? Antes que nada, muy buenas noches, San Juan. Es un placer estar acá. Gracias por tanto cariño. Manuel, es muy difícil salirse del estilo de Alejandro Sanz cuando alguien canta alguna de sus canciones. En este caso, saliste. Poquito, pero no mucho. Cuando ibas a las partes graves, estaba con dificultad para manejarte en esa altura. Cuando fuiste arriba, llegaste bien. Algunas partes no pudiste por tema de respiración. Pero a grandes rasgos quiero decirte que estamos con una vara bastante alta y que te vemos en la final. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, San Juan. ¡Se mete en la final el kiosquero de Montito! Bien. ¡Qué programa! ¿Cómo arrancó? Ayer la rompió Juan... ¿Dónde está Juan Cruz? ¿Está Juan Cruz? ¿Vino? Juan Cruz Rufino 1. ¡Qué noche! Juan Cruz y con su padrino. Es, así que... mirá cómo lo poncharon y explotó el estadio. Mirá. ¡Qué lindo! ¿Todo bien, Juan? ¿Bien? La gente de la calle te decía cosas. ¿Sí? Vamos, Juancito, bien. ¿Puedo decir una cosa, Oscar, querido claro. amigo, referida acá al amiguito Juan Cruz? Sí, por supuesto. Tuvimos la suerte... Esperen un poquito. Tuvimos la suerte que hace un rato me llamaron del programa Sin Estribos, que es un programa muy importante de TN. Sí, señor. Para pedirme que tramite frente a la producción la posibilidad... de que Juan Cruz se presente en el programa cantando tres canciones. Yo te digo, anoche estaba viendo el programa desde casa y cuando lo vi aparecer a este mocoso, realmente con esa cancha, con esa cosa que... escúchame, tiene 12 años. Sí, 12 años, de pronto se paró. Con una propiedad, con una cosa que muchos de nosotros quisiéramos tener. ¿Entendés? Con esa desfachatez. Totalmente. Tan grande que solamente los elegidos. Y no, yo más o menos cuando tenía 12 o 13 años también comencé a cantar como él. Así que, vamos. Y mirá. Bien, Juancito. Y mirá bien, la comparación, Juan Cruz, papá. ¡Nace una estrella! ¡Nace la nueva estrella de la canción argentina! ¡Es San Juanino! ¡Se llama ropa y hoy prepárate que a lo mejor te cantas unos temitas, me mata. Ay, ¿cómo estamos? Participante número 4 es de Rivadavia, San Juan, tiene 31 años. Para echada. Es ama de casa y cantante. Su nombre, Erika Alonso. Buenas noches, San Juan.
¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Muy agradecidos de estar en tu provincia. ¿Vos Nosotros cómo estás? También, por supuesto. ¿Estás bien? Muy bien. Se te sí. ve muy bien. Bueno, gracias. Se te ve muy luminosa los ojos. Está chispeante, prendida a fuego. Ama de casa, ¿tenés hijos? No, todavía no. ¿Vivís con tu con mi marido? Con tu sí. marido. ¿Está acá tu marido? Sí, por allá anda. Ahí, mira, mira. ¿Viste el cartel dorado? Ahí. Sí. Ah. Ahí está, mirá la sonrisa, tímido el hombre ahí. Mi fan número uno. ¿Sí? ¿Canta bien tu novia, tu mujer? ¿Canta bien? Muy bien, dice, sí, sí, sí. Mirá cómo lo mira, me mata, muy bien. ¿Te alentó para que vinieses al...? Por supuesto, ¿sí? el primero ahí, haciendo muy bien. Barra. Muy bien, muy bien. ¿Primera vez que te presentás un casting o sos de ir a casting y cantar? Fui un par de veces hace muchos años, sí. pero la primera vez en la tele es hoy. Wow. Así que bueno. Mirá, el pavá de Marco te ha tocado, ¿eh? Sí, no, la verdad que chiquito. Chiquito el escenario y la gente es poquita. Todo puesto para ustedes. Bueno. Está todo armado para ustedes. Un escenario pantagruélico. El mejor jurado que un programa musical puede tener en Latinoamérica. Y 12.000 personas aullando. Va a cantar Imagine de John Lennon, temazo. Y aparece por primera vez John Lennon en Soñando por Cantar. Canta Erika Alonso y canta el país. Qué linda sonrisa. ¡Música! ¡Dale! Pero esta, ¿dónde estaba? ¿De dónde salió? Atrás estábamos igual. Con el chat y con toda la gente que está atrás. Estábamos viendo por el monitor, tremendo. Con esta sonrisa que tenés para... Es genial, genial, Valeria. Buenas noches, segunda noche, San Juan. ¡Ay, Erika! ¡Qué sorpresa grata! Mira, cuando empezaste acá, cuando dijeron el tema que ibas a hacer, dijimos con Oscar, porque esos son temas tan grandes que muchísimas veces son más que los cantantes, son temas que uno tiene tan metidos en el oído, en la cabeza. Entonces decís, ¡ay, qué pasará! Encantada de haberte oído, encantada de haberte visto plantada en el escenario. Una artista que maneja la voz plena, los falsetes, los pasajes de la voz de pecho a la voz de cabeza. Impresionante cantante. Mira, emocionante tu versión, realmente. No sé qué opina el público, pero para mí... Excelsa tu participación.
participación. Te agradezco de todo corazón que nos hayas entregado esa versión fantástica de esta canción única. Única, gracias. Gracias, Eric. Perdón, yo como productor discográfico siempre trato de buscar repertorio para los artistas, ¿no? Y yo te puedo asegurar, si alguien me hubiera dicho quiero hacer Imagine de John Lennon, directamente lo tiro por la ventana. Porque es un tema que John Lennon, cuando se para arriba del escenario, cuando se paraba arriba del escenario, ya no importaba, era una cosa que tenía que ver con una mística, con toda una cuestión. Levantar, tenés que tener un guinche y una potencia para levantar este tema, poco habitual. No tenés que cantar tan bien, porque si no nos vas a dejar sin laburo, no vamos a bajar nunca una palanca y esto se va a poner recontra aburrido. La sanjuanina de la sonrisa se mete en la final. La mirada de tu novio es todo. Mi marido, pero está conmovido, pero muy, muy... Erika. Sí, Pato. Lo importante de meterse con temas así es, primero, meter el propio sentimiento. ¿Qué es lo que trae Lennon? ¿Qué es lo que trae este himno? ¿Qué significa para nosotros? Pero darle estilo es una cosa muy difícil. Cosa que hiciste y sorprendiste. Y cuando uno se sorprende con el estilo de alguien, con un tema tan trillado, es porque el artista está sobre todo. Pudiste ponerte ahí arriba, Erika. Estuviste genial. Muchísimas gracias. Soñando por cantar, bajaron todos los ángeles y se la llevan de cabeza a la final a Erika Alonso y a su sonrisa. ¡Ay, San Juan, San Juan! ¡Qué dos noches estamos viviendo! Ayer hablábamos con Valeria el compromiso de cada público con sus artistas. Ayer cómo alentaban y hoy cómo alientan a los artistas de su propia provincia. Es conmovedor, conmovedor para nosotros. Es todo el estadio empujando para que esa alma pueda brillar. Extraordinario. ¿Estamos en dónde? ¡Soñando por cantar! ¡San Juan! ¡Dale! ¡Una energía cósmica! ¡Baja! ¡Qué lindo! ¡El helicóptero! ¡Sobrevolando la noche sanjuanina! ¡Una ciudad bella, bella, que nos está tratando maravillosamente bien! Gracias, Luis. Gracias, José Luis Quioja. Ayer nos hicieron unos regalos muy lindos. Gracias, Quioja. Nos tomamos unos vinitos muy paquetes a la noche en la cena. Y por tomar ese vinito, a Oscar casi lo echan del hotel. ¡Participante número 5! Tiene 38 años, es transportista, tiene una empresa de camiones. Su nombre, Nacho Galfré. Buenas noches, San Juan. Buenas noches, jurado. Un placer, ¿eh? ¡Qué bozarrón! ¡Qué bozarrón! Muy bien. ¿Es transportista? ¿Manejás los camiones o estás en una empresa? Tenemos con mi padre algunos camiones que transportamos distintas cargas, sí. No, la voz es impactante. Parece un actor de cine. Es tremendo. Te hipnotiza con el bozarrón que tiene. ¡Va a cantar! Ya lo sé que tú te vas. De Alejandro Fernández. ¿Sos cantante profesional? No lo hago de profesión, pero sí lo llevo aquí. En ¿sí? el alma, sí. Muy bien. Caño tiene. Ya lo sé que tú te vas. De Alejandro Fernández. Va a cantar el hombre del bozarrón. Canta Nacho Galfré. Y canta el país. Música. ¡Dale! Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana tú te vas de mí. Te juro mi vida que he pensado en lo nuestro. Me quedé en la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas.
que quizás no volverás, que muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas. Ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas. Decirnos adiós. Te deseo mucha suerte. Hasta nunca, mi amor. Adiós, amor. Ay, adiós, amor. Muchas gracias. ¡Nacho Galfre! Se habla el jurado. Muchas gracias. ¿Hay deliberación ahí? ¿Sí, Patricia? Sí, buenas noches, Nacho. Buenas ¿Cómo noches. Deliberaban? Buenas noches. Buenas noches. Nacho, tenés un muy buen instrumento en la garganta. Cuando vos estirás la voz y la tirás con toda la polenta, colocás bien. Toda la primera parte estuvo desafinada, Nacho. Estuvo muy por encima de lo que es la afinación, muy por arriba, con una métrica difícil de cantar. Por eso yo bajé la palanca, por eso. Los demás te aguantaron a ver qué. Cuando empezaste a colocar la voz, bien, pero después otra vez se caía. Sí, Raúl. Realmente estábamos preocupados, recién nos comentamos, porque con la grata voz que tenés, muy linda voz, de pronto, tal vez... hay que medir un poco la respiración, o sea, para poder para con ella, vos manejás el volumen de la voz, ¿no? Entonces, si vas a alargar una cosa, una frase, no podés apretar demasiado con el aire, una cosa así, porque sale un poco cosa, un poquito más, medir al aire para que salga agradable la canción o la frase musical. ¿Entendés? Y eso es lo que de pronto conspiró con muchas lo gracias tuyo. Pero simplemente, pero bueno, adelante. Decirle sí. De todas maneras, amigo, hay tres palancas verdes que te están invitando cariñosamente a que nos veamos en la final. Muy bueno, muy bueno. Simplemente, déjame, Mariano, si me permitís. Todo mi corazón para Oliva, para James Cray, soy de Córdoba y quería agradecerles todo el apoyo que me han brindado. Y a mi familia, a María Bernarda y a mis tres hijos que me están mirando a través de la pantalla, no pudieron venir. Nada más que eso. ¿Están viendo la tele? Están viéndome a través de la televisión. Muchas gracias. ¡Nacho Galfre! Se mete en la final con una devolución técnica de Raúl Lavie que hizo chic, 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 chic. Firmado Raúl Labrie. Y yo le mando un beso grande a mí, María Bernarda, y a mí, María Valentina. No sé, pintó, porque dijo Bernarda y mi hija se llama igual. Participante número 6, tiene 29 años, es diseñadora gráfica. Su nombre, Olga Aubone. ¡Wow! ¿Cómo va? Muy bien. Qué linda. Qué luqueada. Wow, a ver, tatuaje. Una mariposa, muy bien, pelo corto, una cara parecida a Débora del Corral, con pelo corto. Hermosa, hermosa mujer. Diseñadora gráfica. ¿Cantás? Canto, sí. ¿Te gusta cantar más me que ser diseñadora? Me gusta cantar, me gustan las dos cosas. Tenés un look muy, muy escenario grosso. Sí, ¿Cantás en algún lugar? De vez en cuando, sí, pero cuando tengo acompañantes y banda y me animo. ¿Cómo te animás? Sí. Bueno, hoy te vas a tener que animar, ¿eh? Hoy vamos a hacer lo posible. Hoy estamos acá. Este es el momento. Es un solo tiro. La tenés que poner en el centro. En el centro del blanco, ¿ok? Al arco. Es hoy. Al arco, al ángulo tiene que ser. Tenés todo. Todo. El mejor sonido, la mejor luz. Un jurado probo como nadie. El público. Y ahora depende de vos. Solo tenés que hacer lo que sabés hacer. Que es cantar. ¡Canta Desconfío de Papo! El tema que hizo, que inmortalizó Oscar Mediavilla. No, no, récord de visitas en YouTube, es una cosa extraordinaria, no. Desconfío, hermosa versión. Y le voy a decir una cosa, me voy a tomar este atrevimiento. Va a salir seguramente mañana en la cocina del show.
Si lo pueden ver por el 13 TV, la cara de su mujer, la cara de Patricia Sosa, de amor, cuando Oscar va a empezar a cantar Amor con Nervio, y cuando te le sentaste al lado y lo abrazaste y le cantaste con él. No, no. Hoy que se vino de blanco, estuve a punto de pedirle matrimonio, pero me arrepentí. Porque no coincidimos. Me dijo que el muchacho anterior desafinaba y yo le dije que no. Ah, por eso no le pediste matrimonio. Muy bien, muy bien. Que se casen, que se casen, griten. Si hacemos el casamiento en el programa, yo directamente me desmayo y me retiro de la televisión. Me hago bombero. ¡Va a cantar! Discúlpeme, pero justo el tema Desconfío y me acordé de la cara de amor de Patricia. ¡Va a cantar Desconfío de Papo! ¡Canta la diseñadora gráfica! ¡Canta Olga Aumone! ¡Y canta el país! ¡Música! ¡Dale! No sé por qué imaginé que estamos unidos y me sentí mejor, pero acaso es tan sola en la vida que mejor me cantó, sí, Oscar. No, la devolución no la tengo que dar yo. No, pero dijiste, marcaste una cosa y no, te vi con la cara. Estoy metido, viste, en otras cosas. Okay. Lo que quería decir era que nada, que me gustaría que, porque yo no soy cantor, pero me gustaría que ella hiciera alguna cosa con Patricia, porque sería, me parece, interesante para la gente de San Juan. Pero este era tu tema. Este era tu tema. Bueno, lo podemos hacer los tres. Ya no es más mío, es de la vida. Yo voy no para allá. No, para no, allá. Perdón. Y es puede también cantar un poco. Puede cantar un poco Raúl y puede cantar Valeria también, ¿no? Sí, gracias. Y ya que estamos. Tira la pista y canta Valeria. Quédense ahí. Y canta Raúl. Quédense ahí. Desconfío, la versión de Papo que acaba de cantar Olga Aumone. Interpretada por Patricia Sosa, Raúl Lavie, Oscar Mediavilla y Valeria Lynch. En vivo, en el 13, bajo el carpo. Música, dale. No sé por qué imaginé que estamos Me sentí mejor. Pero aquí estoy. Tan sola en la vida. Tan sola la vida,
Jarira. ¡Qué gros! Imaginé. ¡Un aplauso al Carpo! ¡Acá el Carpo, querido! John Lennon, Papo. Olga Uone se lo cantó con este cuarteto hermoso. Gracias, Patricia Sosa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Valeria. Son muy generosos. Con todo el público que está en su casa. Se conmueven hasta las lágrimas. Se lo cantan. Lo que pasa es que... no me agarra siempre, pero escucharlo a Papo y... Acá. Y no es lo mismo. No es lo mismo el mundo sin él. No es igual. Falta. Falta esa presencia. Falta... Sonó Papo Napolitano, sonó en Soñando por Cantar de la mano de Olga Ubone, que se mete de cabeza en la final con todos los ángeles para ella, todos. Me hizo recordar. Me encantó, que más quiero, eso quería. Eso. Gracias. Voy a ver qué hago, dijo. Voy a ver qué hago. Te lo tenía guardado. ¡Olga Ubone! ¡De San Juan! ¡Para todo el universo! Que mejor me voy. Qué grande, Mosquito. La versión original. ¡Wow! Participante número 7, tiene 24 años, estudia diseño industrial. Su nombre, Julián Burgos. Hola, Julián, ¿cómo le va? Buenas noches, San Juan. Si tiramos buenas noches, San Juan. Dale, ¿cómo? Sí. 1, 2, 3. ¡Buenas noches, San Juan! ¡Qué parada del escenario, papá! Gran momento para la placa de protección y ya venimos. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Oh, perdón, le late el corazón, se le va a salir del pecho. En la prueba de sonido fue extraordinario. La verdad que sí, una facha. Majo dice, ¿qué facha? Sí. Ahí en el corto, ¿esa es tu mamá? Tu tía, mira cómo la mira. Con nervios. Ya están. Mi tía, amigos. Tengo toda mi familia en Córdoba, así que un saludo grande para todos. Bueno, como pueden ver, no tengo que agregar más nada a lo que a él le pasó en la vida, ¿no? Y se pensaba que iba a terminar pidiendo moneda en las plazas, que su vida iba a ser desdichada después de ese momento. Se presentó a los castings, empezó a ir por el camino de la luz, tranquilo, y acá está, esta noche, para cantar para todo el país, con una imagen, se te ve hermoso en la pantalla, estás espectacular, para brillar, para que sea tu noche, disfrútelo. Por favor. Nos encanta que te hayas presentado al casting, que hayas vencido eso.
¿Sentiste realmente que tu vida iba a ser... ¿De verdad? ¿Después del accidente? No, yo nací así. Sí, sí, bueno, está mal. Fue un accidente. Fue un accidente de la vida, sí, señor, perdón. En realidad nací así y, bueno, los chicos en la secundaria, ustedes saben, son muy crueles. Yo empecé a creer en todo lo que me decían, empecé a postergar todos esos sueños que tenía guardados, ¿no? Descubrí de grande recién, hace 3 años, que podía cantar y me animé a estudiar, que es algo muy importante. Hay un mensaje que yo digo siempre... No me valoren por lo que me falta, valórenme mejor por lo que pueda darles, ¿sí? Por favor. Va a cantar. Procuro olvidarte. La versión de los Nocheros. Canta Julián Burgos y canta el país. Se lo dedico a mi novia. Hace poco me dejé con mi novia, así que se lo dedico. Está en Córdoba. Estoy soltero. Hace poco me dejé y se lo dedico a él. Bueno. Que lo sufra ahora. Que te vea hermoso en pantalla. A vos. Canta Julián Burgos y canta el país. ¡Música! ¡Dale! Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Enredo en amores ganas ni fuerzas, a ver si te vivo. Y llega la noche y de nuevo comprendo que tienes. ¿Qué harías? Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así. ¿Cómo? Julián, por favor. Julián. Yo de grande me enteré, y lo quiero aprovechar para decirlo en público, me enteré que cuando yo nací y mi mamá me vio así, los médicos y las personas que estaban ahí, le ofrecieron a mi mamá darme en adopción, ¿no? Por supuesto mi mamá no aceptó, y hoy con 24 años... Y en público, en cadena nacional, quiero agradecerle a vos, mami, por haberme aceptado, por haber aceptado criarme. Te quiero, te amo. Gracias a toda mi Córdoba, las peñas, que los quiero, los llevo en mi alma, por siempre. Julián, tremendo. Mira, yo quiero agradecer esta
esta bendición de poder escuchar todas estas manifestaciones, todas estas cosas que realmente son historias de vida muy profundas, a veces terribles, pero tan esclarecedoras, dan ganas. Tan ganas de vivir. Vida con un obstáculo, creo que te fortalece. Y transitar por ahí con los adolescentes que te decían cosas, como dijiste antes, uno se termina creyendo eso, ¿no es cierto? Cuando uno comprende que no es eso, que uno es mucho más que lo que se ve. Uno es mucho más que este envase, es otra cosa, y para colmo, que tiene esa voz y esa sonrisa con la que puede iluminar toda la oscuridad de este mundo. Estás bien plantado, estás iluminado, estás bendecido, adelante, nunca, nunca te des por vencido, sí se puede. Absolutamente. Sí, Valeria. Julián, querido. Ay, ahí está la tía. Julián. Ustedes me sacan esto de adentro, que es tan lindo, ¿no? Está bien. Son muchos años de guardar cosas. Sí, y no hay que contener las emociones. Es la primera vez que cuento mi historia en público. Qué lindo. Pero, Julián, querido, es cierto lo que dice Patri, sos un ser iluminado. Porque además de tener una historia de vida fuerte que diste a conocer hoy por primera vez acá en público, tenés una pinta impresionante y hay que decirlo. Mirá las chicas. Tenés una sonrisa encantadora, pero tenés una voz increíble. Y sos un intérprete de lujo. Así que es un placer enorme para nosotros cuatro que vos estés ahí arriba plantado en ese escenario demostrando lo que sabés hacer. 3 años hace, van a pasar muchos años más para que sigas estudiando y sigas perfeccionándote. Falta mucho, pero empezaste por un buen camino. Felicitaciones, mi amor, de todo corazón. Sos un ejemplo de vida para mucha gente. La devolución de los maestros a este ser absolutamente iluminado, ¿eh? Lo tiene todo, 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 todo. Le digo una cosa, Raúl. Ya que se conmovió hasta el centro mismo. ¿Hacemos un Procuro Olvidarte a dúo? ¿Eh? Disculpame si meto la pata. No, que venga para acá. Bueno. Que venga para acá, claro, que me voy a dejar cantando solo acá. Señoras y señoras, en el escenario de Soñando por Cantar en San Juan, en vivo, en la pantalla del 13, el maestro Raúl Lavie. Toma, Raúl. Gracias, Toto. Bueno. Ay, ay, ay. Realmente me siento muy conmovido. La historia me pegó muy hondo y gracias a Dios todavía tenemos un corazón. Por eso estamos aquí y dando lo mejor que toda esta gente merece. Es un enorme placer escucharte cantar. Tenés esa cosa maravillosa que solamente los elegidos tienen. Realmente me siento muy, muy, muy feliz de estar a tu lado.
y de poder cantar con vos, si me permitís. Qué bueno. Orgullo. Bueno, a ver, ¿cómo sale? Con el ego totalmente puesto donde lo tiene que poner, la humildad de los grandes. Raúl Lavie canta dúo con Julián Burgos. ¡Música! ¡Dale! Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme lugares de aquellos lugares donde nos quisimos. Procuro cansarme de amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras. ¿Con quién? Conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así. Sí, por no vivir así. Me salvaste, y se lo cantó tremendo. Una bestia, así, sin ensayo. La voy, me lo canto, que no me lo voy a cantar. Raúl Lavie. Que Dios te acompañe, querido. Te mereces todo lo mejor. Gracias. Chao, gracias. Hasta la próxima. Estoy un poco convulsionado con esto. Sí, Oscar. Estoy un poquito convulsionado con esto. Estoy muy ansioso, estoy muy nervioso. Voy a bajar la palanca porque algo tengo que hacer. Perdónenme. Y voy a bajarla de nuevo y en un ratito más me parece que me voy a retirar. Es una noche muy angelada. Es una noche muy angelada. Gracias, San Juan. Gracias por sus artistas. Gracias por el calor. Gracias, Argentina, por los artistas que hay en todo el país. Nuestro trabajo es una bendición. Es una bendición. Tomamos las piedras preciosas, las soplamos un poco, spray, coso, pum, pum, a la cancha, y después todo es absolutamente de ustedes. Ayer tuvimos un momento mágico con Juan Cruz. Hoy estamos viviendo un programa muy colocado, muy, muy, muy arriba, de mucha magia. La verdad, es sin palabras. Sin palabras. Nace un nuevo ídolo en la canción, señoras y señores. Es Julián Burgos. Lo tiene todo. Y más también. Julián Burgos se mete en la final. Wow. San Juan. Claro que sí. Así estamos. Mirá. Un, dos, tres. ¡Dale! ¡Pa! ¡Ruge! ¡El Cantoni! En vivo para toda la República Argentina, en la caliente pantalla del 13, en San Juan, en nuestro queridísimo San Juan, con una gestión que han construido más viviendas que en la historia del Instituto Provincial de la Vivienda. Es tremendo lo que ha crecido. Tremendo, está bella, está muy linda desde que llegamos al aeropuerto. Y son tan buena gente, son tan buena gente. Hoy Majo quedó, Majo, cuando fue a la casa de Sabiendo, quedó conmovida. Muchas gracias, muchas gracias. Hay gente hasta el techo. Vean lo que es esto. Mirá, mirá, los jugadores Fernando Vino, San Juanino, claro que sí, el mejor ciudad del mundo, señor.
¡Qué australiano ni australiano! El mejor girano tiene San Juan. Acá en la pirata me dicen que sí. Entonces dice, ah, Sergio. Gracias, Sergio. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y a José Luis también, muchas gracias. Y a este turismo que yo te digo que es un Elizondo. ¿Está? No está. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias. Es una logística muy grande. Es una logística muy grande. ¿Eh? Porque, bueno, ¿sabes? Juan Carlos, usted lo sabe, lo que es mover todo, gente y demás. Estamos muy felices. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nos tratan, sin el trato que dispensan ustedes, nosotros no podemos hacer semejante maniobra, porque son mucha gente. Se mueve, realmente se revoluciona la ciudad. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Participante número 8, Eder Rivadavia, San Juan, tiene 29 años. Administrativo en empresa de construcción. Su nombre, Oscar Figueroa. Oscar. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches a todos, amigos. Bienvenido. De primera. De primera. Muy bien, se te ve de primera. Están todos muy serenos. Atrás es un día muy... Bueno, me da la hinchada ahí los Oski. Acá estamos, tus fans. Oski, estamos con vos. Fuerza, hijo, ahijado. Con toda la familia. Presente ahí, va a cantar este temazo. De CAE. De nuestro amigo CAE. Te recuerdo. Canta. Oscar Figueroa. Canta Oscar y canta el país. Música. Amor, ya sé que es imposible perdonar. Escribiendo tu silencio, amor. No sé cómo llegamos al final. Yo nunca te quise lastimar. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Se la recantó, claro que sí, abran Valeria con Oscar. El nivel es altísimo en esta noche sanjuanina, ¿eh? Es tremendo. Sí, Oscar. Oscarcito, buenas noches, tocayo. Buenas noches, papá, no te escucho mucho. ¿Quiere que hable más fuerte? Ahora no te escucho acá. Y para que toque el botón y ahora te escuchamos. Ya está. ¿Ahora me escuchás? Ahora un poco así. Ahora bueno, un poco así, ¿eh? Sí, porque estuve tocando ahí. Oscar querido, bien plantado, canchero. Estábamos acá hablando con los chicos. Quizás esta es una de las cosas que siempre le decimos a los participantes. Cuando buscan la complicidad del público, ¿viste? El apoyo, vamos todos a ver qué dice, qué sé yo, y la gente que cante, qué sé yo. Están acá para ser evaluados, no para que el público cante. Entonces me parece que es interesante, más allá, si el público canta, que sea espontáneo, no porque lo pidan ustedes. Eso ya de canchero, eso pasa ya, se pasa una línea más. ¿Puedo decir algo después cuando termines?
No, no, si vos querés, tenés algo interesante, decirlo. No quise arengar, simplemente compartirlo con ellos, nada más. Buenísimo. Yo no lo interpreté así, pero sí fue... Pero sonó, de primera sonó, igual, gracias, gracias. Sonó distinto. Está bien, está sonó bien. Distinto. Lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero gracias. Tenés que aceptar también. Sí, señor, lo acepto, gracias. Dice con mucha propiedad, Oscar, sí, que es un beneficio para vos y para todos los participantes que vienen, ojo, Sí, señor. Bueno, que tome conciencia de que es así. Igual, Oscar, mire, aquí tiene cuatro palancas verdes. Eso significa que nos vemos en la final. Les agradezco muchísimo, gracias. ¡Oscar Figueroa! Gracias, papá. Se lo lleva una gaviota sanjuanina. Son extra large las gaviotas sanjuaninas. Son todas gigantes, mirá. Se lo lleva, ahí se va Oscar Figueroa. Y los chicos... Escuchen atentamente lo que dicen los maestros. Son todas cosas beneficiosas. Son todas cosas beneficiosas. Salir a pedir el aplauso es una cosa que en teatro y en coso está muy vedado. Muy eso, vedado. Eso recién lo hace un artista cuando ya sabés que claro. es más famoso que el último más famoso. Sí, 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 sí. Que se paran y dejan que la gente, que el público devuelva y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Sabés cuando lo hago yo? Cuando estoy mal de la garganta. Entonces no tengo ganas de cantar el estribillo porque... ¡A ver ustedes! ¡A ver cómo dice! Y entonces no, ayuda el público. A mí directamente no me gusta que cante. ¡Ay, qué amargo! Yo quiero cantar solo, chao. Bueno, él siempre fue un amargo. Tenemos en cuenta eso. Chicos, igual sí. Cantó muy bien. Absolutamente. Fíjense en los nervios, ojo. Absolutamente. Ojo, los participantes están nerviosos. No, fíjate que no hubo ninguna palanca. No hubo ninguna palanca, ninguna palanca baja. No, fue una... Bien, no. Muy bien. Una de las tantas... De las tantas devoluciones precisas para lo que es un cantante profesional. Yo, si me pasa a mí, acá, que no sé cantar ni la rorró, las devoluciones técnicas las asimilo en la casa, debe pasar lo mismo. Todo el mundo debe saber exactamente qué hay que empezar a hacer con la voz. Estas devoluciones del jurado y este jurado tan probo que tenemos aquí, en Soñando por Cantar, está siendo auspiciado por nuestra gente amiga de Garbarino. Con nosotros, Garbarino, aquí... Está presente también en San Juan, con vendedores especializados en cada producto. En Garbarino, de teléfono sabe de teléfono. El de televisores sabe de teléfono. Está en todo. Y con los mejores precios, mirá. Este mes en Garbarino. Videocámara JBC con tarjeta Santander Río. En 18 cuotas sin interés de 161.05 pesos. El futuro está en Garbarino. Estamos en vivo en la pantalla del 13. Estamos en vivo en San Juan. Participante número 9. Tengo que correr un poco, ¿verdad? Estoy medio lentejón. Tienen que entrar todos. Es cantante y canta folclore en festivales. Tiene solamente 19 años. Es hermosa. A nuestro director le digo, los ojos le salen chispas de los ojos. Chispas, está prendida a fuego. Su nombre es Florencia Torres. ¡Wow! El marco imponente. Lindo. ¿Sí? No, los ojos es tremenda. Lindo. Todo el tiempo te dice lindo. Muy bien. Sos cantante de peñas, así que cantás ante mucho público. ¿Y en dónde me dejen cantar? ¿A dónde voy? Sí, peñas, festivales. Ahí. O vas y pedís. Y sí, hay que pechar. Muy bien. Muy bien, se ríe Patricia, se ríe Raúl, se ríe Valeria, porque claro, es una oportunidad extraordinaria y usted está acá y se la va a disfrutar, ya le veo la cara. A donde me dejen cantar, hoy la dejen cantar, en vivo en la pantalla del 13, nada más y nada menos. ¡Canta! Puerto Tirol, la versión de Soledad Pastorutti. Uy, se viene un momento a revolear cosas. ¡Se viene Florencia Torres! ¡Canta Florencia! ¡Y canta el país! ¡Música! ¡Dale! ¡Así va San Juan! En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujado en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendiendo quebrachales, pasar la vida cantando. En mi verso ir dejando cual me quedan los banales. ¡Su gente!
mujer, por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero hasta que te vuelva a ver. Muchas gracias. Florencia Torres, el hermoso ballet recontra luqueados divinos, se veía espectacular, Fernando. Fuerte el aplauso para los chicos que bailan en todas las provincias. Hermoso, hermoso, se vio espectacular. Fuerte el aplauso, muy bien, felicitaciones. Y a vos, felicitaciones. Recantaste, te lo recantaste, sí, vale. Florencia, buenas noches. Muy buenas noches. Qué suerte que te dejamos cantar acá, Florencia. Ya que canto donde me dejan, donde puedo. La verdad, enalteces el folclore, porque sos una muy buena intérprete, tenés cadencia para cantar, tenés precisión, estilo, estilo que es tan difícil en el folclore encontrar a alguien que realmente, de los jóvenes, de los desconocidos, que tengan estilo para cantar. Agarraste la platea y te la llevaste con vos en el corazón. Así que una voz muy buena. Muchas te gracias. Tiro a la final, Florencia. ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Florencia Torres! ¡Qué noche! Recuerden esta sonrisa. Mirá, cuando estés en los festivales grandes, atendenos. Mi hermano se venía a cantar unos días, ¿eh? Pero más vale. Vos acordate, nosotros te dejamos cantar. Más vale, ¿cómo no me voy a acordar de esto? No, es un personaje extraordinario. ¡Florencia Torres a la final de cabeza! En esta noche de San Juan, que estamos con unos artistas que te la voglio dire. Oscar hace... Va a ser muy difícil, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no, ¿qué vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El último, ¿qué hacemos? En el último bloque, ¿qué se hace, no? Cuando ese estrado se convierte en mesa de operaciones y los cuatro cirujanos tengan que sacar lo mejor de esta noche en San Juan. Muy difícil. Ay, lo que va a ser la final nacional. Hay unos artistas tremendos. Muchas gracias For You por la indumentaria. Muchas gracias Luciano Marra por los zapatos de las chicas. Muchas gracias Pony Argentina. Fara Larría, te mando un beso grande. Muchas gracias. Participante número 10. Es de Rivadavia, San Juan. Tiene 29 años. Es minero. Y están allá todos los mineros con los cascos amarillos. Son un montón, la gente aplaude para recibir a Víctor González. Buenas noches, San Juan. Mirá la gente. El casco amarillo del minero de... Oro. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo hago mantenimiento mecánico a los equipos gigantes que tenemos para sacar el material para producir el oro que se exporta a todo el mundo. Qué bueno, buenísimo. San Juan. Un recurso sanjuanino por excelencia, la minería, y estás con el casco... Listo para empezar, todos tus compañeros ahí. ¿Cantás ahí en el trabajo? ¿Saben que cantás ellos? Sí, sí. Yo siempre, cada vez que estoy, por ejemplo, estamos adentro de un motor, algo trabajando, sí, o al aire libre, siempre me dicen, Chochi, cántate un temita porque... Chochi. Por ahí sí, todos me llaman, sí, Chochi. Cántate un temita porque por ahí la soledad y la distancia que nosotros tenemos allá... Son muchos días que estamos lejos de la familia y por ahí hace falta levantar el ánimo de alguna manera, entonces no se los puedo negar. Y Chochi le canta a los trabajadores de la mina, cielo abierto. Le tengo el casco, Chochi. Por favor. ¿Me lo puedo quedar este con Chochi? Que se lo ponga. Este, mi hijo se muere con este. Bob el constructor. El minero, el minetero sería yo. Va a cantar. Canta. Chochi el minero sanjuanino. Con todos sus amigos allá, con todos los cascos amarillos. Canta el minero sanjuanino. Canta.
canta Víctor González. Va a cantar La Llave de mi queridísimo Abel Pintos. Canta, canta el minero, canta Víctor, canta el país. Música, dale. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. A mi corazón, porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción. Ya pasó. Sí, ya puedo respirar un poco. Muchísimas gracias, porque esto que hacen por los sueños, ¿cierto? Es lindo que se les haga realidad a todos los participantes que pasaron detrás mío, los que vienen. Es muy linda la experiencia. La producción, muy buena. Mucho profesionalismo, o sea, los atendieron re bien. ¿Qué más puedo decir? Agradecerle a toda esta gente que nos viene a acompañar y vamos San Juan para arriba. Saludar a mi hijo que está ahí. Mi familia, mis compañeros de trabajo que día a día nos consolamos entre nosotros y nos levantamos el ánimo día a día. Mucho tiempo lejos de la familia. Muchas gracias. Mucho tiempo lejos. Por ahí es difícil porque llega el quinto día, sexto día y ya se extraña y ya. Sí. Y hay ganas de volver. Yo estoy dos días y extraño, me quiero imaginar. Yo sí. Creo que eso lo deben de sentir hasta la misma gente del jurado de su profesión, ¿cierto? Que por ahí están lejos de la familia. Como vos, Valeria, que ayer cumplías años de casado y no podías estar con... Entonces, es difícil. Un trabajo difícil el que hacen ustedes realmente. Nada, me encanta que estén todos tus compañeros ahí con vos. Que te devuelvan un poquito de todo lo que vos les das cuando están tan solos y cuando están realmente tan lejos de sus afectos, ¿no? Así que me encantó que estuvieras ahí arriba y que ellos estuvieran apoyándote con todo, devolviéndote el amor. Gracias. El amor, es el amor. Es lo que siempre decimos, ¿no? El amor todo lo puede, es un motor que nos alimenta el alma, el espíritu y que nos hace cada vez más fuertes para seguir en la lucha, porque de eso se trata la vida, de seguir luchando día a día, de seguir caminando con paso firme. Y bueno, nada, me encantó verte, me encantó oírte. Cantás muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Cantás muy bien. Muchas Chochi, gracias. Chochi, querido. Hola, Patricia. ¿Tenés los nervios todavía o se te fueron? Esa respiración del final fue conmovedora. ¿Qué dicen, Chochi? Ole, Chochi. Chochi, chiquito, me dicen. Ajá, Chochi, bueno. La gente pide que baile Chochi. Chochi. Bueno, malambea, Chochi. Yo gané en Cosquín en el 2006. Wow. Como solista de Malambo.
Ahí está el cuadro. Tráeme un... No, voy ahí está, mirá. Ahí tienes ¿Ese, un cuadro. ¿Eso vos? Ese soy yo. Víctor González, el Chochi. Mirá qué tampa, qué pinta. Ganador del Pre-Cosquín. Y dale nomás. ¡Silencio de misa! Sobre tu canto. Sí. Hubieron algunas palancas bajas porque tuviste algunas desafinaciones, sobre todo por problemas de aire, más que nada. Tenés la voz un poquito ajada cuando hablas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés la voz un poquito tomada. Pero también dejamos palancas verdes porque hacerle compañía a corazones solitarios es una misión muy noble, no es una tarea, es una misión. Por algo estás ahí, haciéndoles compañía. La voz, uno la larga y se va metiendo por caminos que no se sabe a dónde va a terminar. Y ese camino es las horas de tu gente, la soledad de tu gente, de tus compañeros. Y si esa voz hace bien, bienvenida a este escenario. Muchas gracias. La voz que hace bien, la que le hace bien a los mineros de San Juan, el minero sanjuanino, Víctor González, el Chochi, se mete de cabeza en la final. Ay, Dios santo, qué nivel, dos palancas bajas, es, nada, son uno mejor que el otro, pa, 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 pa. Va a ser muy difícil el final, muy difícil el final. Participante número 11 de Rawson. San Juan tiene 50 años y va a ser auspiciado por nuestra gente amiga de Walmart. En Walmart hicieron el trabajo de encontrar los mejores precios para vos. Acércate a la sucursal más cercana y comprobalo todos los días y en miles de productos. Buscá en las góndolas los carteles imbatibles y aprovechalo. Walmart, ahorra dinero, viví mejor. Auspicia este participante número 11 y una discusión técnica entre Oscar y Raúl Lavie, lo que va a ser el final. Se van a arrancar los ojos para cuando tengan que elegir en el último corte. Participante número 11 es de... El Rawson San Juan, tiene 50 años. 50 años, me encanta, se animó. Canta en parrilla, su nombre, Patricia Vizcaíno. No tenés. No, pero tenés 50 años vos, mentirosa. El documento. Tengo 50, 1962, 8 de enero del 62. No, un power, pero no, tremendo, prendida a fuego. ¿Qué 50 noche, años, vos? 50 años, ustedes saben, 50 años. Pero 50, estoy prendida a fuego, en serio. 50 años no es nada, lo que pasa los que los abanicos vos... no dan abasto esta vez. Se ríe, Patricia y Valeria. Se ríe ahí. Hoy no lo trajimos porque hace frío. Hace frío, pero estar a la orden del día. Sí, ahí las chicas pedían, alguien tiene una cafiaspirina, y yo decía, por favor, un parche de estrógeno. ¡Ah, me encantó! ¡Qué genial! ¡Ay! Ay, me mató, ahí atrás estaba detonada. No, muy graciosa, muy graciosa. Con esta sonrisa va a cantar. ¿Cantás en parrillas, en lugares, en fiestas? Sí, en, cuando se puede. ¿En eventos? No, se canta, se canta bien. ¿Vivís de cantar? La mitad, la otra mitad de mi marido. Ok. ¿Tu marido está acá? Sí. ¿Dónde está? Levanten la mano. ¿Por dónde anda? Uy, como lo tiene acá. Sí. ¿A dónde estaría el marido? Allá, Patricia, donde dice Patricia, San Juan, todo eso. ¿Allá? Mami, ahí, no sé, el cartel rosado, cartel, mami. Mucha suerte. Es mi hijo. Ahí está. Los amo. Antes de seguir, sí, déjame, porque después no voy a poder. Orgullosísima hoy más que nunca de ser sanjuanina y de recibirlos acá. Además,
Hoy voy a cantar un tema que no es de mi palo, porque bueno, los poquitos o muchos que me conocen en San Juan me conocen como la dama tango, Raúl. Me muero. Hoy voy a hacer un tema que no es de mi palo. Justo te tocó Raúl. Me tocó Raúl. Raúl, que no tenía porque no tenía, claro, tenía pero... que ver, mirá vos. Me tocó, bueno, no sé si me va a tocar, pero perdón, ¿eh? Me tocó en suerte, perdón, me tocó no en vaya, suerte. No se vaya a poner mal, ¿eh? ¿Me pedá permiso para tocarla? ¡Bah! Sí. No solo... La entregó, al toque la entregó. Los maridos de las cantantes la tienen reclara. ¿Eh o no, Oscar? Bien. Cómo se ríe Patricia. ¡Va a cantar Resistiré! Uy, qué temazo, este te va a caer, este te queda, ¿sabes qué? Pintado. ¡Canta Resistiré! ¡Canta! ¡Patricia Vizcaíno! ¡Y canta el país! ¡Mate! ¡Música! ¡Dale! Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, resistiré. Bien cantado. Gracias. Es lo más. Te pasás toda la tarde diciendo, es un show más. Chiquete. Escúchame. No es un show más. Patricia. Patricia. Sí. Patricia. Sí, Oscar. En tu repertorio de tango, que hay un. ¿Lo tenés este naranjo en flor? Obvio. El obvio, primero. Obvio. Bueno, no cancharía tampoco, no me estoy preguntando seriamente. No, obvio, porque no podés decir canto tango y no cantar naranjo en flor. Entonces, mirá, como hoy estamos de fiesta porque San Juan nos trata muy bien y la producción está contenta y todos estamos contentos. A mí me encantaría que cantaran un poquito con el negrito, este invitado que tenemos, un poquito de naranjo en flor, que te va a servir a vos, a él y a nosotros. ¡Ay! ¿Eh? Se va a cantar Patricia Vizcaíno con el negro, la viene, nada más y nada menos, naranjo en flor. Patricia, antes también yo quería decirte algo. No, el cantante, el que tiene esa hermosa vocación de cantar, no tiene que desechar los temas. Vos dijiste, no es mi palo. Todas las canciones son tus palos para aquel que canta con el alma y con el corazón y que lo puede hacer. Muchas gracias. Viniendo de cualquiera de ustedes, yo tomo todo. No, canta lo que quieras, lo que te guste y lo que sientas. Ese es lo que hay que hacer. ¿Hacemos el estribillo? Dale. Se lo quiere cantar con el negro y dele nomás. Empezamos porque sí, por ahí. Dale. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¡Qué rey! ¡Qué
No. Hoy tenía que estar sentado ahí el ángel que no pudo venir, Alejandro Lerner. Y por esas cosas, como dice Oscar, esas cosas que están absolutamente alineadas, le tocó que esté Raúl Lavie. A ella que canta tango. Le mandamos un beso muy grande a nuestro amiguito Alejandro. Hermoso abrazo entre Valeria y Patricia Vizcaíno. De San Juan para todo el país, de Rawson, San Juan, a la final. Se mete de cabeza en la final Patricia Vizcaíno. Qué lindo momento. Gracias, Raúl. Muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias. Hermoso momento. Gracias, gracias a Adrián y a Jorge. ¿Dónde está Lancioni, que está ahí en fila 1? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Expreso Lancioni, el número uno, el expreso número uno del país. Lo que quieras mandar, un camello, te lo llevan a donde vos quieras. Si los camiones amarillos de Lancioni no están, este programa no puede salir al aire. Muchas gracias. Participante número 12, es de San Juan Capital, tiene 27 años, es empleado administrativo. Hay que correr, me dicen, y tienen razón. Su nombre, Jorge Piaggio. Buenas noches, amigos, vecinos, querida familia, buenas noches, ¿cómo están? Mariano, qué honor, jurado, ¿qué se le puede decir que no les hayan dicho? ¿Qué se les puede decir por tantas canciones? Gracias, venimos a devolverles lo que ustedes nos han dado durante tanto tiempo. Gracias, gracias a todos por venir, gracias, de verdad. Estamos jugando en primera acá, les puedo asegurar que todos mis compañeros, los que hemos cantado esta noche y los que van a seguir cantando, somos la selección sanjuanina de canto. Se lo puedo asegurar. La selección sanjuanina de canto. Estamos jugando en primera acá. Qué bueno. Mirá los carteles, los carteles son de primera, pero ya lo veo de acá. Hay un cartel en italiano. Un cartel. Jorge Piaggio. La tua voce. No a confini. No a confini. No termina, ¿no? Patricia. Valeria. Ese es mi amigo el Tano Franco que está por ahí. El Tano le mandó un cartel. No tiene fin. La tua voce non ha confini. Italia. Jorge Piaggio. Jorge Piaggio. Canta el Tano Piaggio. Va a cantar contra todos los obstáculos. Temazo de Phil Collins con una hinchada, con unos carteles tremendos. ¿Quién es ese bebé? Perdón. ¿El bebé? ¿Cómo? ¿El bebé? Es la niña Lourdes, que ha nacido en diciembre y ya tiene una vincha con el nombre del tío. Muy bien, la sobrina mirando ahí, toda la familia. Mi ahijada también, Agus. El con Seba, los carteles. Gracias. Va a cantar contra todos los obstáculos de Phil Collins. Canta Jorge Piaggio, canta el Tano Piaggio y canta el país. Música. Dale. I wish I could just make you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space, and there's nothing left here to remind me, just a memory of your face. So take a look at me now, 'cause I will be standing here. But to wait for you, that's all I can do, and that's what I gotta take. So take a look. Coming back to me is against all odds, and that's what I gotta take.
de Rodrigo Cristóforo y la Portillo, que se bailaron un adagio tremendo. Me mira, me abre los ojos grandes y se ríe. Es fantástico. Estoy viendo que estás así de atrás, disfrutando cada momento. Me encanta. Y se notó en la canción. Valeria. Se te ve feliz, Jorge. Soy feliz. Se te nota. Este es mi lugar en el mundo. ¡Ay, qué divino! San este Juan es mi lugar en el mundo. Escenario. El escenario. ¿Y si es en San Juan? Ah. El racimo en el parral. El agua en la sequía. La cueca en el pañuelo, Dios en el cielo y yo en San Juan. Bueno, vamos a muy bien, Jorge, tenés una voz preciosa, hiciste uso. A veces un poquito de abuso con tanto firulete. Ojo, el final, se cayó un poquito la afinación, pero estuvo en general muy bien. Un lindo tema de Phil Collins y una buena versión diferente a lo que escuchamos siempre por Phil Collins. Así que me gustó mucho y pues ya ves que las cuatro palancas están en verde, pasás directamente a la final. ¡Wow! Uno de los integrantes de la selección del canto sanjuanino se mete en la final. ¡Ay, lo que va a hacer la fiesta en toda la selección! ¿Cómo vamos a hacer para elegir un ganador? ¡Jorge Piaggio! ¡Se mete en la final! Muy bien, Jorge. Felicitaciones. Gracias. A usted. Me mata cuando se van ahí, se van felices de la cara. Una noche muy angelada hoy aquí en San Juan, ¿eh? Muy angelada. Participante número 13 de San Juan Capital. Tiene 63 años. Ayuda a su hijo en una empresa de catering. Empiezan a aplaudir ahí sus fans. Su nombre es Clotilde Bodone. Usted es mío, qué hermosa. Qué ojazo, por favor, Fernando. Wow. Hermosa, nos encanta que te hayas, presentado, que te hayas presentado al casting. Esta es una oportunidad que le he esperado toda mi vida. Porque tengo 6 hijos, toda mi familia, tengo 15 nietos y le he esperado toda mi vida. Y ahora se dio a esta edad. Bueno, por algo sucedió. Y yo pienso que sí, eso es obra de Dios. Pedí un número que me tocara. Cuando lo vi, yo casi me muero. ¿Vos? Yo pedí el 13. Le dije, madre, si me va a tocar algo, quiero que me toque el 13. Casualidad. No, nada casualidad. Nada es casual. Así para estamos, mí, no. Así para estamos. Mí. Vibrando, vibrando en esta sintonía que es maravillosa. Maravillosa. Estamos rebalsados de este amor y está pasando esto. Está pasando esto, se presentó, esperó la oportunidad, le tocó y si sucede, conviene. Por supuesto. Va a cantar. ¡Oh mío, bambino caro! De Giacomo Puccini. Esta abuela de 15 nietos. Hermosa mujer. Sanjuanina, canta. Clotilde Bodone, en su oportunidad, con su número 13 en el pecho, canta Clotilde y canta el país. ¡Música! Cheers!
la emoción del jurado y de todo el Estadio Cantón y seguramente en sus casas en todo el país. Al oído, muy chiquito al oído, gracias. La oportunidad que esperé toda mi vida. Gracias, muchas gracias a vos. Muchos años. Muchas gracias a vos. Muchos años esperé. Clotilde, contanos, ¿por qué antes no te dedicaste o qué hacías? ¿Estudiaste? Porque no, yo me casé muy joven y hace muchos años. Mi padre fue director de la Casa de San Juan en Buenos Aires. Entonces, viviendo allá, desgraciadamente hace muy poco tiempo, unos meses, perdí un tío que era tenor y cantó en el Colón. Y un día nos juntamos a cantar Júrame, cuando se arrimó un muchacho y me dice, ¿no querés hacer una prueba para el Colón? Pero yo, desgraciadamente, tenía un esposo que no le gustaba la música y no la pude hacer. Y ya después tuve 6 hijos y ya no podía. Yo estudié de grande. Cuando yo me divorcié, estudié. Ay, Dios mío. Clotilde, lo que tenés encima no es simplemente una voz, tenés el don. No muchos tienen el don. Eso de estudiar de grande y traer este caudal y esta emoción para interpretar una canción tan hermosa y levantar a un estadio como lo levantaste y emocionarnos a nosotros que estamos acostumbrados a muchas cosas, que somos muy sensibles a lo que nos da el artista que está arriba del escenario. Clotilde, no dejes de hacer esto. No. Sos maravillosa, toda tu familia te apoya, pero además, vos te tenés que apoyar vos misma. Decir, confío en esto que tengo, porque esto que tenés, te lo regalaron. Y uno se tiene que hacer cargo de estos regalos preciosos. Sí. Uno tiene que ser responsable del don y decir, no puedo ser tan egoísta de guardármelo para mí o porque mi marido no quiere o porque no me dio el tiempo. Hoy es el día, este es tu momento, es el aquí y ahora. Gracias. Yo quiero decir. Gracias, muchas gracias. Quiero decir algo. Estabas paradita ahí y no te moviste y estuviste estática ahí y tu voz se desparramó por todo este estadio y alcanzó para que la gente aplauda. Quiero decir, esto pasa, viste, para tantos participantes, ¿no? Que cancherean, que vienen acá. Digo, cuando una voz es. La voz pega en el corazón de la gente, pega una ¡tac!, una trompada. Además, y eso es lo que hiciste vos. Muchas gracias. Además, además todos aquí teníamos profundamente arraigado el deseo de que fueras para adelante y cantaras lindo, y cantaras bien, como lo hiciste. Muchas gracias. Y por eso estamos, te decimos muchas gracias. Muchas gracias. No hay edad. Para cantar, no hay edad para el canto. Yo empecé tarde. Te lo digo yo que tengo algunos años. Yo empecé un poco tarde, yo pedía mi oportunidad, pero jamás se me hubiese pasado por la cabeza tener semejante jurado y que Dios me diera esta oportunidad tan maravillosa con 4 seres excepcionales. La verdad que nunca. No, Clotilde, jamás. ¿Sabés qué rescato de todo esto? Lo que decía el negrito recién, ¿no? Vos decís, empecé tarde. Nunca es tarde. No. Bueno. Mira, nosotros estamos descubriendo cada artista increíble que ni teníamos idea que existían. ¿Entendés? En cada provincia. San Juan nos está regalando una gente maravillosa, unos talentosísimos artistas. Pero lo que yo voy a rescatar de tu presentación, primero tenés una voz fantástica, una dulzura para transmitir, para decir, es el amor con que te acompaña tu familia. Sí. La mirada de las hijas. Y voy a nombrarlas porque si no, yo he tenido de grande, cuando yo me divorcié recién, tengo 3 amigas, Viviana, Berta y Liliana, que ¿están es como acá? Mi hermana. ¿Están acá? Allá arriba. Bueno, eso es único. Allá gritan acá están. Felices con su amiga. Besos.
Ay, qué beso, porque ellas me alentaron siempre, aparte de mi familia. Bueno, no te apartes de este camino, porque tenés pila para rato, nunca es tarde. Ahora, ¿qué lección para todos, para muchos. Para muchos. ¿Qué lección para muchos? Ahora, yo estoy seguro, estoy segurísimo por lo que veo acá y que pasa por acá por la tribuna, que el Ave María te debe salir espantosamente mal. Yo te lo digo ¿sí? Porque yo lo sé, que vos te sale horrible, ¿no? No me digas que te haces un poquito. ¿Nos regalás un poquito? ¿Eh? ¿Cómo no? En una noche absolutamente angelada, desde que comenzó el programa estamos flotando a 10 centímetros del piso. En una noche sanjuanina maravillosa. Gracias, José, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, nos están entregando una noche hermosa. Y para ponerle un hermoso moño a este momento absolutamente luminoso que estamos viviendo, el Ave María, la versión de Clotilde Bodoné. Esto, señoras y señores, se mete absolutamente de cabeza en la final y esto es el fruto de este programa. Nosotros somos solamente el vehículo, con un departamento de casting absolutamente motivado por hacer concretar los sueños, que es el leitmotiv de este programa. Nosotros somos solamente el vehículo. Que aparezcan estos artistas para nosotros es rebalsar la alegría y de dicha la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Se mete de cabeza en la final, claro que sí. Qué 63 y qué 15 nietos, la Rocota rompió. Clotilde Bodoné, no hay edad. Ah, no, dale para adelante, cuando te cuadre, dale para adelante. No te relegues, dale para adelante. Gran noche en San Juan. ¡Explote todo! ¡1, 2, 3!
cariño de este pueblo sanjuanino. Gracias, muchas gracias San Juan por estas dos noches memorables para nosotros. Participante número 14 de San Juan Capital, tiene 20 años. Su nombre es Jimena Collado de Giovannini. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué belleza. No, no, hermosa, los chocos, mirá los carteles. Dale, Jime, con colores, fuerza, tus primos presentes. Jime a la final. Hermosa, bellísima. No, no, muchas gracias. Unos ojos, unas pestañas que son persianas. ¿Sos bailarina? ¿Bailarina clásica? Bailaba, sí. Hace mucho que no lo hago, ¿sí? Pero pienso volver este año. Vas a volver a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, te esperamos por Showmatch. Te esperamos. Idea de sur. Va a cantar. Mirá lo que es este programa. El arcoíris musical que es de verdad. Va a cantar One Love de David Guetta. Venimos de escuchar el Ave María. Este programa es extraordinario. No, no, me va a volar la cabeza. One Love de David Guetta va a cantar esta nena de 20 años. Canta Jimena Collado, canta el país. Música, dale. Can anybody help me? I'm not a blouse. Guess I left my worry in somebody's house. I don't like to hurt, but I am. For everyone that's weak, someone to rely on. Yes, I don't really need. Now here is them, turn to the world, think it is phases, send back to the Sí, Jimena, querida, aquí estamos. Una lindísima voz y también bastantes detalles en la afinación. A veces llegamos a pensar que por ahí no te estabas escuchando bien. Si te escuchás en tu casa o después lo mirás por el 13 por internet, sí, seguramente vas a darte cuenta de lo que te estoy diciendo. Sin duda tenés muchísimas condiciones, tenés 20, o sea que nada. Estás recién empezando en este tema y tenés todas las condiciones para hacerlo. Creo que hay que ajustar algunos detalles. Te esperamos en la final. Muchísimas gracias. A la final de cabeza, esta hermosa mujer sanjuanina. Muy bien. Seguimos, participante número 15. Hay que correr, me dicen Mono Mustone. Le mandamos un beso grande a mamá Mustone, que debe estar viendo. Del hospital va a estar todo recontra bien. Tranquila que está todo perfecto. La mamá de nuestro productor es de San Juan Capital. Tiene 23 años. Participante número 15, Abel Aciar. ¡Wow! ¿Cómo le va, Abel? ¡Qué pedazo de muñequera! Esta no la tiene ni Federer la tiene esta. No, no, tremenda. Ya por la pinta, la melena, todo, ya me daba un poquito así como media visa en los 80, así un poco cuero, metal. Faltan las calzas, ¿eh? Sí, ahí. Sí, faltan las calzas de media visa, que esas eran bastante gays. Le voy a decir una cosa. El look
con el pelo y todo, hacía presagiar, y la muñequera, que iba a cantar una cosa así potente. El tema, temazo, Mujer Amante de Rata Blanca. ¡Qué temazo! ¡Nos vamos a cantar ahora! ¡Canta Abel Aciar y canta el país! ¡Canta Abel! ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! No siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño calza de cuero, toda llena de tachas. Un saludo a Adrián Barilari. Adrián Barilari, gran cantante. A full, qué lindo. ¿Sos cantante? ¿Tenés una banda? Tengo una banda, se llama Águilas de Fuego. Un abrazo, wow, a los locos. Qué buen nombre. Allá, mi hermano que tiene el cartel. Águilas de Fuego, qué buen nombre. Él compone, ahí está. Muy bien. El cantante de Águilas de Fuego le va a dar la devolución, una de las pioneras del rock. De heavy rock en la Argentina, que está sacando el disco 9 ahora. La primera mujer que cantó rock con una banda en la Argentina. ¡Wow! Bueno, tampoco para tanto. Bueno. Abel, querido, mirá qué casualidad, porque hace unos días salió mi disco nuevo, que se llama Desde la Torre, un homenaje a mi banda de los 80s, donde hago un dúo con Adrián Barilari. Así que le mando un cariño muy grande a Adrián, un amigazo. ¿Te gusta mucho, no, Adrián Barilari? Fue uno de los primeros que escuché, los que me introdujo, digamos, al heavy. Claro, un referente tuyo. Pero en los que son las voces, Valeria aprendió un montón escuchando. Todas agudas, ¿viste? ¿Qué cantaba, señor amante? ¿Cuál cantaba? Cantaste una de Valeria con esta facha, me muero acá. Cantaste una de Valeria. No, yo quiero aprovechar un tangazo. Quiero. Pero le viene bien todo a este chico. Para que el bondi lo deje. Para. Hay que aprovechar. Para, necesito correr. Me están diciendo que tengo que correr. Perdón. ¿No saben qué pasa? Ayer, si no corría, teníamos el programa del viernes para poder poner a los que no participan. El viernes no puede quedar nadie afuera porque la desazón es muy grande para todos los participantes. Están todas las familias, todos. Tienen que entrar todos sí o sí. ¿Usted, por eso, Abel, mira, tenés una voz, tenés un caño maravilloso. Ese agudo es imposible de tener en los varones. No sé, yo conozco a Barilari, a vos y a Valeria. No conozco a otro. No, la verdad que... Sí, así. Yo no puedo, me tiene que pisar un pie para eso. Pero la verdad que... Maravilloso, me encantó. Adelante. ¡Maravilloso! ¡A la final! ¡A ver, a Ciar! ¡A la final con su Águilas de Fuego! ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba la banda? Águilas de Fuego. Águilas de Fuego, y hacen los cuernos. ¿No se acordó cuando era chico? Mi hermano andaba con los cuernos y mi viejo le dio un bife por hacer los cuernos. Muy bien.
Melisa. Participante número 16. Me acuerdo de ese momento. Mi papá era un nombre muy particular. Participante número 16. Es de San Juan Capital. Tiene 23 años. Su nombre, Melisa Quiroga. Buenas noches. Wow, qué lindo. ¿Cómo le va, Melisa? Pero muy bien. Qué linda que estás. Muchas gracias. Son todos, están todos con los ojos prendidos fuego. Todos con sonrisas tremendas. Hoy es una noche muy particular del programa. Divina. Sí, es una noche... Sí, realmente es un honor, porque realmente hoy como sanjuanina es honorable tener todo este público acá, que sea sanjuanino, me siento orgullosa de serlo. Ay, Dios. Honorable, honorable es para nosotros poder venir, poder ir por todo el país. La verdad, es un honor hacer este programa, ir por todo el país, sacar talentos como vos, que se juegan bien al casting y se paran acá en este escenario, con todo lo que eso implica. Regresa a mí, de Toni Braxton, es el tema que va a cantar. Esta bella mujer sanjuanina canta Melisa Quiroga y canta el país. Resopla Melisa, se planta en el escenario. ¡Música! ¡Dale! Sola de ti, ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Empezó chiquito atrás, el chato decía, ¡ay, se asustó! No, estaba haciendo un increscendo, no, hizo una cosa tremenda. Mira, Patricia. Muchas gracias. Paremos con esto. Melisa. Sí. Hola, Pato. Qué grave es corazón. Qué buena colocación, qué buena interpretación. ¿A qué lugar te metes? Muchas en un gracias. Lugar con la voz. Rara. Personal, diferente. No tuviste necesidad de empezar al mango al... No, lo que hiciste fue lo que había que hacer. Muchísimas gracias. Me encantó, Melisa. Esto va para mi papá. Mi papá hoy cumple años. Es para él. Hace 14 años que no está a mi lado. ¿Hoy cumpleaños? Hoy es el cumpleaños. Sí, así que le mando un beso. Y a mi familia, que los amo. Melisa Quiroga, comandada desde la garganta por su padre, se mete de cabeza en la final de esta noche. En esta noche hermosa de San Juan. Ay, José.
José. Aplaude, José Luis, que acá mira uno. Tremendo. No, 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 no. Tremendo. Es una noche muy, muy, muy potente. Muy potente. Estamos rebalsados. Ojalá pues estemos pudiéndolo comunicar bien. Lo que recibimos nosotros, si le damos un 10% en sus casas, se le llena el tanque grosso. Participante número 17 es de Rawson, San Juan. Es electricista, su nombre, el gringo Marín. Buenas noches, San Juan. ¿Cómo la están pasando? ¡Vamos, chicos! Ay, las cosas. Un día. No, las cosas que me dicen en el oído los participantes me derrito, me da mucha vergüenza. ¿Electricista de profesión? O de... Sin título, pero de profesión. Muy bien, pero se pelea unas cosas, se hacen unas conexiones y demás. Sí, por ahí me da la corriente, así que se me paran los pelos. Muy bien, electricista va a cantar Nunca Voy a Olvidarte. De Cristian Castro, allá le grita a la familia. ¡Vamos, gringo! El gringo se planta en el escenario. Busca inspiración para abajo. ¡Canta! ¡Electricista! ¡Canta el gringo Marín! ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! Lo más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte, si no tienes amor, para mí no me importa, no te quiero amar. Chillo, se bailaron un adagio prendido fuego. Tomaste el escenario. Muy bien, gringo, sí, Raúl. Gringo, me gustó lo que hiciste. Realmente tenés una cosa muy especial. Lo hiciste bien y bueno, acá está la prueba también, además, porque estás también en la final. Gracias. La sonrisa pícara de Raúl, tenés algo especial. Sí, sí, estábamos viendo ahí. Tiene algo especial, tiene algo especial. ¡Se mete el gringo Marín en la final! ¡Muchísimas gracias! Y se lo lleva una gaviota de ojos azules. Nosotros tenemos que meterle pata. Es un hombre, participante número 18. Es de Sarmiento, San Juan, tiene 22 años. Estudia contabilidad. Su nombre, Leila Bustos Escoda. Buenas noches, San Juan, Sarmiento. Hermosa que estás. ¡Wow! No, los ojos verdes que tiene, el vestido recontraluqueadísima. Se ríe Valeria, se pone los anteojos para ver el vestido. Muy bien, muy bien. Gracias. Hermosa. Todos los carteles, mirá ya, Leila, diosa. Muchas gracias. Leila Sarmiento está con vos. Leila, tu sueño es hoy. ¿Estudiante de contabilidad? Sí, nada primer año. Con las artes. No. ¿Estudias canto? ¿Estudiaste canto o no cantas porque? No, 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 nunca estudié canto. ¿Le das en el baño? Sí, de vez en cuando. ¿Sí?
Pero te gusta cantar, te gustaría cantar profesionalmente, me encanta, te gusta el escenario. Me encanta, es la música es lo que más amo en la vida. ¿Y el escenario te gusta? Sí, me encanta. Es impagable esto. Bueno, disfrútelo entonces. Muchas gracias. Ahí está. Luqueadísima, hermosa. Va a cantar hoy de Gloria Estefan. Canta Leila Bustos Escoda. Noche de mujeres muy, muy simpáticas y muy bellas en San Juan. Canta Leila Bustos Escoda. Canta el país. Música. Dale. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me dejan mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrar en tu silencio cuando me vea llegar. Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. ¡Wow! ¡El del estadio! ¡Leila Bustos Escoda! Gracias. Las chicas del ballet que están detonadas, se prendía fuego que se vayan los temas. Preparando y hace 3 días que no veo a mi hijo de 3 años. Yo vivo en un pueblito a 60 kilómetros y tuve que dejarlo con mi mamá y mi papá y hace 3 días que no lo veo y parece que me muero. Ahí está. Ese es. Ese es mi hijo. Vení, a mi casita. Ya. Leila,
Sí. El programa de hoy está muy bravo. Pues es que yo siento lo mismo que tu nene, tengo ganas de irme a mi casita. Tengo que tocar la palanca, tengo que hacer algunas cosas. Este programa me está pudiendo y la verdad que estamos muy todos conmocionados y qué sé yo. Ya no sé qué te puedo decir, querida. Cantaste bien, cantaste súper bien. Nos vemos en la final. Muchas gracias. Lo hiciste muy bien. El esfuerzo este. Ya no puedo pedir más. Pero gracias a Dios. Digo, hay pocas cosas que agregar. Lo hiciste muy bien y el esfuerzo y la pelea por estar acá y. Y esta preciosura esperando y la vida es así y bueno, qué sé yo, vamos para adelante. Te vemos muchas en gracias. La final. ¿Te gustó cómo cantó mamá? ¿Te gustó? Ay, sí. Hermosa foto, gracias. Hermosa. Esto de, si algo le faltaba al programa de hoy era esto, te felicito. Te muchas felicito gracias. Por la garra. Muchas gracias. Por la dedicación y bueno, espero que sea un gran momento para vos. Ya te vas a casita, ¿eh? Ya te vas a casita. Mamá se dio un gustito, ¿sabes? ¿Eh? Mamá se dio un gustito. Esto se llama Soñando por Cantar. Muchas gracias. Vamos a un corte muy chiquito y enseguida volvemos. Estamos flotando. Estamos en San Juan, en vivo, en la pantalla del 13. Con el caballo alado del 13. ¡Dale! Noches hermosas aquí en nuestra queridísima San Juan con esos cirás, el mejor cirá del mundo que nos mandó ayer José Vigio, que nos mandó y nosotros le hicimos caso. Tomen vino cirá y nosotros tomamos todo. Si sabes cantar y sos mayor de 18 años, presentate este lunes 30 de abril en General Aguilar 1242 Montevideo, Uruguay. Llegamos a vos allá del otro lado del charco. Este lunes, 30 de abril, en General Aguilar 1242, Montevideo, de 10 a 18, empiezan los castings para Soñando por Cantar Montevideo, Uruguay. ¡Qué lindo! Le mando un beso grande a Raúl Fernández, mi amigo del Uruguay, a toda la gente amiga del Uruguay, y ahí viene su mente. Participante número 19 de Rivadavia, San Juan, tiene 31 años, hoy está cumpliendo años. Así nomás. Ovación para Diego Villegas. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Qué público tenemos esta noche, es tremendo el público. Están prendidos fuego, vamos como 3 horas del programa, están prendidos fuego, está espectacular. ¿Cómo le va, Diego? Bien, bien. Para la envidia del Yeyo, nuestro cantor sanjuanino de cuarteto, estoy festejando el cumpleaños aquí con estas grandes artistas, por supuesto, y con toda esta gente. Muchas gracias, San Juan. La cara de felicidad. La verdad que un gustazo. El gusto es nuestro. Un gustazo, lo conversaba con los chicos de Ideas del Sur. Por ahí nosotros los provincianos tenemos ese dicho de decir que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Pero esta sucursal que ha traído Ideas del Sur a cada provincia, la verdad, es maravilloso. Es genial. Hacernos conocer a todo el país y mostrar estos monstruos que hay en cada provincia, la verdad. No tengo más que decir. Alegría, alegría y mi corazón muy contento, contentísimo. Nosotros también. A nosotros nos encanta ser empleados de esta oficina, que es itinerante por todo el país. Somos dichosos de hacerlo. Va a cantar recepcionista. ¿En qué diario sos?
¿En qué diario trabajás? Diario de Cuyo. Diario de Cuyo. Recepcionista, sí, sí. ¿Y saben que venías a cantar? ¿Todos saben de tu berretín? ¿Vos cantás en peñas y demás? Sí, sí. Me imagino, sí, que sí. Por el luqueo debe ser un pro total. Sí, la verdad que uno... Amo esta pilcha, amo el folclore. Por supuesto, estoy presentándome aquí con todo el gusto del mundo. Así que muchísimas gracias, como dije recién, por esta posibilidad de estar aquí. Muchas gracias. Adelante, entonces. Aproveche la posibilidad. Aprovechela y mándele al ángulo, ¿eh? Va a cantar Entre la Tierra y el Cielo, temazo de los nocheros. Canta Diego Villegas. Qué bien se escucha, Rabán. Canta Diego Villegas, canta el país. Música, dale. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte, corazón, a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte, corazón, a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión, de pasión, de pasión. Por la tele, Fer. Qué lindo, muy bueno. Con la ropa, todo fue delicioso, delicioso show. Nos acabamos de ver. Sí, vale. Buenas noches, Diego, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Qué gracias, bueno que vale. Estés acá esta noche, ¿no? Está sí, bueno. Hermoso, la verdad. Mejor cumpleaños. No podía esperar. Bueno, me alegro mucho. Muy bien, Diego, muy bien. Empezaste con muchos matices. Después, cuando fuiste a la parte donde tenés que demostrar la potencia, la demostraste. Dejaste de tocar y eso está bueno porque es un buen jeite para demostrar lo que uno puede hacer, que puede cantar sin pista o sin tocar para que la gente se enganche. Es muy canchero, me gustó eso. Nivel impresionante esta noche en San Juan. A lo mejor hubo algunos problemitas de desafinación al comienzo, pero después enganchaste, hiciste una muy buena versión. Felicitaciones. Muchas gracias. De nuevo a la final. Muy bien, en el día de su cumpleaños le cayó justo el día de tocar. Hoy están todos los ángeles. Hoy estamos arriba del plato volador. Como dice Alejandro Lerner, esto es Soñando por Cantar. Vamos a un corte, chiquito. Y a la vuelta nos metemos de cabeza en el final de este increíble programa aquí en San Juan. ¡Corte! ¡Ya venimos! ¡Dale! Con un nivel de artistas, con un nivel de artistas espectacular. ¡San Juan! ¡Claro que sí! Grita y gobernadita con todo San Juan, acá en fila 1. ¡Gracias!
gracias. Gracias, José Luis, muchas gracias. Nos hemos sentido como en casa desde que llegamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Son muy generosos con nosotros. Gracias por tanto amor. Ojalá haya vuelto en la misma intensidad con el que nos dieron ustedes a nosotros. Somos muy felices. Lo que va a ser este final de este programa. ¡Ay, mamá! No quisiera estar en el saco de Santería González de Mediavilla. No quisiera estar en la chalina de Raúl Lavie. No, 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 no. Va a ser muy difícil elegir ganadores. ¿Será uno? ¿Será dos? ¿Serán tres? ¿Serán cuatro? ¡Ay! ¡Cinco pierde! Vamos a ver. Muchas gracias, Júpiter. Gracias, Júpiter, por los fuegos artificiales. Si son fuegos artificiales, obvio que son Júpiter. Gracias, Travel Rock, la número uno en turismo estudiantil, lejos, por los micros para el traslado de la producción. Gracias, Bernucci, por este jopo que no sé cómo hace, pero cada vez tengo más pelo. Gracias, Silla Argentina. Gracias, Silla Argentino, por vestirme. Gracias, Jesús. Muchas gracias, ahí en Unicenter. Ahora sí, participante número 20. Es de San Juan Capital, tiene 26 años, canta folclore en peñas. Estaba vocalizando y atrás muy concentrada. Su nombre, Laura Costanza. Buenas noches. Buenas noches, San Juan. Buenas noches, jurado. Muy bien, muy bien. Qué placer. Muchas gracias. Qué alegría, también. Qué es un placer. Para nosotros también. ¿Sí? ¿Estás contenta? Muy contenta, muy feliz de la oportunidad que nos han dado a cada uno de los artistas y amigos que estaban detrás para mostrar lo que hacemos, ¿no? Desde acá adentro, del alma, del corazón. Nada más. Gracias. Nada más y nada menos. Va a cantar Laura, con unos carteles, tiene una hinchada tremenda, ya estás todo copado, allá al fondo a la derecha, todo ella. Laura, sos la ganadora, vamos, vamos, Laura. Tremendo los carteles, allá en el fondo. Muy bien iluminado. Salina, sos un iluminador extraordinario. Se ve hermoso. Va a cantar No llores por mí, Argentina. Vamos, vamos, le dice Valeria que la tiene manchada y el otro día nos regaló un pedacito hermoso. ¡Canta Laura Costanza! ¡Y canta el país! En esta alada noche de San Juan, ¡música! ¡Dale! Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Deben creerme, mis locos son solamente un disfraz, un juego burgués. Nada más, las reglas del ceremonial. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico. Mas no te alejes, te necesito. Te necesito. ¡Laura Costanza!
última es difícil. ¿Cómo? ¿Cerrar es difícil también? ¿Es como sí, abrir? Es complicado. ¿Sí? Sí. ¿Después de una noche tan elevada de artista? Sí, un nivel excelente, mis compañeros. Sí. No, pero un placer igual. Laura, buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. Creo que tenés muchos caminos por recorrer adentro tuyo. Muchos lugares donde tu voz tiene que expandirse más. Es como que la tenías muy metida para adentro, en una canción donde hay que expresar muchísimo, ¿no? Por lo que significa su letra, por lo que significa la historia de esto. Creo que tenés muchísimo más para dar. Y hubo algunos problemitas de afinación, sobre todo en las partes bajas. Perfecto, eso es todo, muchas Laura. Gracias. La devolución de Patricia y Laura Costanza, que se mete aquí en la final. Se queda y que entren todos los participantes. Empiezan a entrar todos los participantes que llevaron a este programa hoy a tener una definición peleadísima. El jurado todavía sigue deliberando. Habla Valeria, se tapa la cara, habla con Patricia. Oscar le dice David, ¿cuántos serán? ¿Será Jesús Tejada? ¿Será Joana Costa? Pagliari. ¿Será Eric Alonso y su inolvidable Imagine de John Lennon? ¿O será Nacho Galfré? ¿Será Olga Humone? Y el desconfío de Papo Napolitano será Julián Burgos. El bello y alado cantante de esta noche. ¿Será Oscar Figueroa? ¿Será Florencia Torres? ¿Será Víctor González? ¿O será Patricia Vizcaíno con Resistiré? ¿Será Jorge Piaggio? ¿O será Clotilde Bodoné? La abuela de 15 nietos. ¿Será Jimena Collado? ¿Será Vera Siar, el rockero? ¿Será Melissa Quirogo? ¿Será el gringo Marín? ¿Será Leila Bustos Escoda? ¿Será Diego Villegas o será Laura Costanza? El jurado va a decir primero cuántos son. Yo quiero decir algo. Sí, por supuesto. Perdón. En esto de las puertas que se abren y se cierran para todos los que buscan una oportunidad, además del talento, también influye el azar. Y esto lo digo porque si realmente tuviéramos que elegir hoy, estaríamos rompiendo todas las reglas del programa. Hoy, yo a mi gusto, me gustaría elegir no menos de 8. Significa que San Juan está la vara la lleva muy por arriba. Sabiendo las reglas de este programa, nos vamos a remitir a lo que corresponde y solamente vamos a elegir 4 participantes. ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Nada más y nada menos! ¡Muy bien! ¡4 participantes! ¡Ay! ¿Quiénes serán? ¡Qué alta estuvo la noche! Muy difícil para el jurado, ¿eh? El último corte estaban ahí, chique, sí, que no, que blanco, negro. Valeria. Bueno, antes que nada, agradecer a San Juan por la hospitalidad, a toda su gente maravillosa que nos recibió también estas dos noches. Muchísimas gracias, señor gobernador. Muchas gracias a todos los participantes que hicieron un papel fantástico. Y voy a dar el primer finalista. El nombre del primer finalista que ha sido muy difícil, como dijo Oscar. El nombre del primer finalista de 4. Ay, lo que debe ser en las casas debe estar en igual que nosotros. ¿Quién será? ¿Quién será? El primer finalista de esta ronda, de la segunda noche de San Juan, es... ¡Eric Alonso! Y la versión de Iván y la sonrisa. ¡Eric Alonso! Y su imagen de John Lennon, espectacular versión, se mete en la final nacional por San Juan. Y acompaña a Florencia Carmona, a Gisela Aldecó y a Juan Cruz Rufino y Javier Parrales. Está ahí, Juan Cruz. Número 2. El participante número 2. Porque ha demostrado que no hay edad para el arte y por toda la gran emotividad que nos hizo vivir a todos los sanjuaninos y a este jurado. Se mete en la final
15 nietos. No sé, fue al escenario, la descoció. Se plantó y está en la final. Faltan dos. ¿Quiénes serán los dos? Patricia me mira con el micrófono en mano y dice, a mí me encantaría mandar a dos más, o sea que sean cuatro más, pero no se puede, Pato, son solamente dos más. En la voz de Patricia Sosa. Realmente ha sido muy difícil para nosotros esta elección. Hay artistas muy valiosos arriba de este escenario. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al gobernador Gioja. Muchísimas gracias, porque el gobernador Gioja apoya muchísimo a la fundación a la cual presido. Ah, qué bueno. Y le cuento al gobernador que esta noche están llegando al impenetrable Chaqueño 30 odontólogos comandados por mi hermana que se están metiendo dentro de la selva. Muchas gracias, gobernador, por el apoyo. Bueno, próximo finalista. Todos muy valiosos, todos muy valiosos. Ay, 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 las caras de... Además pasaron un montón de personas por este casting y que hayan quedado ustedes ya es una victoria, es maravilloso. Sí. No se disfrazan y se presentan en otra provincia. Estaría buena la idea, ¿eh? Estaría buena. La verdad que el nivel fue muy... Es genial, la verdad. El nivel fue muy alto. Muy, un nivel muy alto, muy, muy alto. Vamos. Próximo finalista. Tercer finalista de la noche, la voz de Patricia Sosa. Melissa Quiroga. ¡Meli Quiroga! Y él regresa a mí. Meli Quiroga con los ojos celestes para su padre que hoy estaría cumpliendo años. Meli Quiroga, Erika Alonso, Clotilde Bodoné, tres mujeres que han encantado la pantalla del 13. El cuarto ganador después de este pequeño corte aquí en San Juan. Sí, 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 sí. Un cortecito y ya venimos. 15 los cuartos. Sanjuaninas ardiendo, el corte fue hermoso. Estamos muy, 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 muy pletóricos de alegría, muy alegres, muy contentos y muy dichosos de haber venido a esta provincia a hacer estos dos programas que hicimos. Yo, la verdad, muchas gracias. Yo quiero, sí, quiero decir una pequeña cosa breve. Recién vino Juan Cruz y me pidió un autógrafo. Y yo le dije que no, que yo no le podía dar un autógrafo. Entonces tengo un autógrafo de Juan Cruz dedicado para mí. ¡Wow! Ahí está el... Ojo al piojo, acuérdense de esto, ¿eh? Juan Cruz, el ganador de ayer. Juan Cruz Rufino, ¿cómo olvidarse de ese nene de ayer en San Juan? Estamos complicadísimos. ¿Quién va a acompañar a Florencia Carmona, a Gisela Aldeco, a Juan Cruz Rufino con su padrino Javier Parrales, a Erika Alonso, a Clotilde Bodoné y a Melissa Quiroga? Está en la voz de Patricia Sosa. Bueno, el cuarto finalista y último finalista, lamentablemente... Está totalmente fue muy difícil, el jurado. Muy difícil. Vamos, Pato. Bueno, el cuarto finalista de estas noches maravillosas que pasamos aquí en San Juan es Julián Burgos. ¡Ay, qué bueno! ¡Tenemos los finalistas de San Juan! Esto ha sido una gran fiesta. Una gran fiesta del país. Muchas gracias, San Juan.
Gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Kioja. Muchas gracias. Somos muy felices de hacer este programa. Vale, tengo que cerrar. Sí. Es oír la voz del pueblo. Este jurado quiere romper las reglas y mandar un quinto participante a la final. Esto no pasó nunca. Vamos a mandar al quinto participante, Mariano. Para en todo. Se amotinó el jurado, paren todo. Aplauden todos acá en primera fila. 5, 5, 5. ¿Quién es? Este jurado manda el quinto ganador. Al quinto ganador que pasa a la final. Ya la cara de los chicos, la cara de los chicos. ¡Florencia Torres! De hacer este programa. Hoy estuvimos a 10 centímetros del piso. Muchas gracias, San Juan. Gracias, gracias, gracias. Ustedes no se van a olvidar nunca de nosotros y nosotros nunca nos vamos a olvidar de esta noche en San Juan. Gracias, Patricia. Gracias, sos encantadora. Gracias, Raúl. Muchas gracias por tu generosidad. Gracias. Gracias, Oscar Mediavilla y el corazón de oro. Gracias. Gracias, Valeria Arit, que paró el programa y dijo, mandamos 5. Y mandamos 5. Ay, ay, ay. Esto fue un programa especial de Soñando por Cantar de viernes. Mira lo que es este final. Muchas gracias, San Juan. Muchas, muchas, muchas gracias. Mañana, mañana no te podés mover de la hermosa pantalla del 13. Arranca a las 2 de la tarde la cocina del show y lo esperamos hasta la noche con la final de Soñando por Bailar. Con Santiago del Moro. Finales, pero a cara de perro y Soñando por Bailar. Somos muy felices de hacer este programa. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Chau. I like how it feels.